Bueno, ya estamos en vivo, pero hay que esperar que vaya llegando la gente. Estamos con Jimena Sánchez, con Diego Venegas, dos de el talento de Fox Sports, apasionados del béisbol. Ya nos vi. Vamos a A ver, ver. vamos a que se una más gente y para empezar a hablar de béisbol, de los mexicanos. De todo lo de su pasión por el béisbol. Ustedes dos son fanáticos del béisbol, mucha gente igual. A Venegas, claro que te ubican de las narraciones de Fox Sports. Jimena, como le gustan muchos deportes, ahorita vas a tener que defender y ¿Defender contarles a la gente qué tanto te gusta el béisbol. Me Yo gusta sé mucho. que te gusta el béisbol. El béisbol fue. Perdón, perdón, perdón. Bien, El bien, Diego. béisbol fue el primer amor de mi vida. Tengo varios. O sea, la NFL, la WWE, obviamente. El primero fue el béisbol. Yo aprendí a caminar casi casi jugando béisbol con mis primos. Y yendo. Soy jarocha, pero en Veracruz hay mucho béisbol. Justamente eso, ¿no? O sea, mucha gente te ubica por fútbol, por NFL, por luchas que también te gustan. Hay gente muy celosa de su deporte que dice, no, ¿te gusta este o no te gusta otro? Está mal, pero Está mal, ¿no? está mal. Este El chiste es Diego sí. que no está peleada una cosa con la otra, al Claro final que no. son deportes, pero por ejemplo el béisbol, a mí me empieza a gustar, digamos, tarde, en realidad. Me gustaba desde niño, pero me empiezo a adentrar en el béisbol como hasta 2009, ¿Pero 2010. qué te gustaba antes más? Pues el fútbol y el fútbol americano eran los dos deportes que me gustaban. Pero una vez que me gustó el béisbol así, de esa manera, no lo solté y se convirtió en mi único amor. O sea, Es impresionante, la verdad, lo que mueve el exactamente. béisbol y además, ¿cómo te puedes enganchar en un juego? Muchas personas dicen, o nos dicen, así que les puede gustar. Es súper divertido, ya cuando lo empiezas a entender, es súper divertido, ¿no? Hasta te pasa rápido. De hecho, me sucede que para mí ya es un poco más aburrido, por ejemplo, o sea, el fútbol, Como me que parece. mil veces. El béisbol, o sea, te mantiene todo el tiempo, o sea, al borde, digamos, del asiento, porque están pasando muchas cosas detrás que tienes que ir como pensando, y no me parece que sea para nada aburrido. Quizá la gente lo ve así o sea, mucha gente lo ve así por el tema del tiempo, ¿no? O sea, que justo es lo que Grandes Ligas intenta cambiar, el ritmo de juego, ¿no? Está intentando, pues, encontrar la forma de llegarle a otras generaciones más jóvenes. Y también creo que esta ha sido una gran temporada, porque ha habido muchos touchdowns. Creo que es una temporada que hemos visto cosas increíbles. De hecho, lo vimos en el Home Run Derby, o sea, que cosas que no habían pasado y se está volviendo mucho más dinámico y mucho más divertido. Por ejemplo, yo creo que algo que levantó y que impulsó en ese fin de semana del Juego de Estrellas fue el Home Run Derby con Aaron Judge. Aaron Judge se está convirtiendo en la imagen no solo de los Yankees, sino en la cara de la MLB. Y creo que junto a Bryce Harper, Mike Trout, como esta generación de Sí, es jóvenes como un que. parteaguas de que, digo, siempre creo que siempre pasa en todos los deportes. Creo que también pasó ahora en el básquetbol con Curry, ¿no? Que llegan jugadores que cambian la manera de jugar el básquetbol, el béisbol, y creo que Aaron Judge, y los acabas de decir, es lo que están haciendo ahorita, como una nueva etapa del béisbol. Totalmente, porque también en este vínculo que intenta Grandes Ligas formar con las nuevas generaciones, ellos pues dan espectáculo y se convierten pues en estas figuras a seguir, ¿no? Para los jóvenes, porque pues ya estamos en una generación en la que ya se fue Derek Jeter, en la que ya se fue Jorge Posada, ya se fue Andy Pérez, ya se fue Mariano Big Rivera, Papi, se el Big fue Papi ya se Alex fue. Rodríguez, se fueron muchos. De hecho, en 2 años se fueron ¿cuántos? Sí, en un periodo, digamos, de un lustro, se fueron las máximas figuras, Mariano, ¿no? se fueron todos. Los máximos exponentes. Ahora, vamos a hablar de los mexicanos, porque creo que también eso es importante. Adrián González ya está en una etapa madura de su carrera, en la que quizá ya nos estamos prestando a voltear a ver a otros, ¿no? Julio Urías, Ozuna es impresionante. Roberto Osuna creo que es el mayor Sí, ahorita ejemplo. es Ozuna. Bueno, vienen otros jóvenes empujando, ¿no? Alex Verdugo, Luis Urías, Lo dirías mala Luis onda, ¿no? César. Luis César. Que de hecho a lo mejor pronto vamos a estar con él, siento. Nuestro amigo y Hay excompañero. sorpresas por ahí con MLB, pero antes de eso, vamos a ver si nos hacen preguntas la gente que quieran saber de su afición al béisbol. Que tengan que ver con el béisbol. Que No vengan hagan con el preguntas de veras, béisbol. no hagan preguntas así como, no, preguntas del béisbol. Bueno, vamos a empezar Por con una favor. pregunta. Yankee, pirata, ¿por qué esta afición? ¿Por qué los Yankees? ¿Por qué los piratas? Como te digo, siempre me gustó el béisbol desde niña, pero yo iba a ver a los Rojos del Águila de Veracruz. Y obviamente los Yankees es
bueno, el equipo más popular en México. Y yo, de veras, la vez que fui al Yankee Stadium, me gustaba el base. Sí, como que me orillaba a los Yankees, no era tan fanática. Voy al Yankee Stadium, ganan. Además de este juego, lo cerró Mariano, Alex Rodríguez, Derek Jeter. Termina, con aparte habían ganado, no me acuerdo cuánto, 9-2, una cosa así. Y entonces empieza a pasar el metro, porque ves el metro de Nueva York, y empieza la canción de New York, New York. Entonces le dije, no, de aquí soy. No, creo que lloré. Entonces de ahí dije, soy de aquí, y soy súper fanática. Es más, siempre la traigo. Ay, me entiendo. Decía que es como pinstripes, ¿no? Además de tu blusa, o sea, no te tenías que levantar. Pero Diego también tiene algo que enseñar. Me sigues quemando. Ayer me quemó Jimena al aire. Me ventaneó con el tatuaje. Pero bueno, para que vean que llevo el pecho. Esto es pasión. Llevo el béisbol en el pecho, tal eso, cual. Literalmente. Pero bueno, sobre los Piratas. Honestamente, estoy enamorado de todas las historias que hay detrás de esta franquicia. Desde Roberto Clemente como la figura número uno de esta franquicia, ¿no? Y todas las historias que hay detrás me gustaron tanto que dije, este es mi equipo, ¿sabes? O sea, historias extra béisbol que rodean a Es que a le empiezas a ir a un equipo y después empiezas a conocer mucho de la historia. Entonces empiezas a conocer a Joe DiMaggio, a lo mejor en mi caso, que a lo mejor, que obviamente no me tocó verlo jugar, pero empiezas a conocer a todos estos grandes, a Babe Ruth, y entonces te enamoras mucho más del equipo. Totalmente, y por ejemplo, en tu caso la ciudad, ¿no? A ti Nueva York, te encanta. A mí Pittsburgh tuve la oportunidad de conocer en 2013, conocí el estadio y el PNC Park, honestamente, no porque le vaya al equipo, pero me parece el mejor estadio, el mejor parque de pelota de que hay en Grandes Ligas. Junto con el AT&T Park de San Francisco, me parece que tienen como este estilo muy romántico de parque de béisbol. Se me fue quien preguntó, pero ¿quién es su jugador favorito actualmente? Ah, obviamente Aaron Judge. Qué buena pregunta. Hay muchos, ¿no? Yo te podría decir Andrew McCutchen, pero tuvo una mala racha. Puede ser que el que más me gusta ver ahorita puede ser Bryce Harper porque siento que tiene personalidad, tiene gran personalidad para jugar y además tiene talento, o sea, tiene como una gran combinación de todo. Además es un espectáculo verlo siempre, ¿no? Yo espero que los Dodgers lleguen sería impresionante. Con los Nationals. Con los Nationals, perdón. Yo creo que los Nationals van a llegar contra los Dodgers, que son como los dos... En la Nacional creo que esa puede ser la serie de campeonatos sin problemas, ¿eh? Yo también creo. Pero bueno, me quedo con Andrew McCutchen, dejémoslo en Andrew McCutchen. De hecho juegan este fin de semana, Nationals contra los Dodgers. Ya, a través de Fox. A través de Fox. Y aquí vendiendo. ¿Qué jugador les gustaría que llegara a sus equipos? Ahorita viene la época de cambios. Piratas está un poco más fuera ya de la pelea, está ahí entrando... Entre igual, está indeciso entre vender o no vender. Exacto. Pues como dije, y Yankees busca. ¿Quién te gustaría? O sea, por ejemplo, alguien como Harper, Ozuna, o sea, que además es un jugador que, o sea, nos hace falta un lanzador, nos hace falta un pitcher. Creo que sería increíble que llegara alguien así de nombre y además que hace números. Claro. Creo que en ese sentido, para los Piratas, a mí me gustaría un relevista. Qué mejor si fuera Roberto Ozuna. Mencionaste a Roberto Ozuna y creo que si hubiera un tándem, una llave de bullpen entre Felipe Rivero y Roberto Ozuna, creo que sería el mejor bullpen para ser contendiente. Creo que los Piratas a eso les falta. Como tuvieron una buena temporada el año pasado. Pero se quedan en el camino. Se quedan. ¿Quién es su mexicano favorito en Grandes Ligas? ¿En la historia o en...? No nos especificaron, digamos... histórico y actual, díganos. Yo soy muy fan, la verdad, de lo que ha hecho el Titán. O sea, la verdad, porque obviamente Ozuna y vienen muchos también, viene una camada de chavitos que la verdad yo creo que van a ser grandes, pero creo que ahorita el Titán es impresionante. Como dice, a lo mejor ya es veterano, pero lo que ha hecho se ha vuelto de los más importantes. Sí, pues sí, en estadísticas incluso rompiendo récords de Vinicio Castilla, pero... Sí. Y bueno, y de los... este es de los actuales. Es que Adrián González podría ser como de histórico y actual, ¿no? Porque ya tiene una longevidad que le permite eso, pero... Ya tiene su lugar asegurado. En el béisbol mexicano ya tiene su lugar asegurado. Claro, es un ídolo. Además le va a las Chivas, digo. Es Chiva hermano. ¿Y en tu caso, Diego? En mi caso... ¿Actual Roberto Ozuna? Honestamente, sí. Porque me gusta mucho el temperamento con el que lanza. No solo su forma de lanzar, sino el temperamento... Estos nervios de acero que debe tener él como cerrador y que lo convierten en una pieza fundamental de los Blue Jays. No por nada lo quieren tanto en Toronto.
Histórico, pues en Valenzuela obviamente es el número uno, okay. Pero Loaiza, Esteban Loaiza también. Esteban Loaiza. Creo que pueden ser. Hay tantos. Los y qué más. Bueno que hay tantos, ¿no? Que luego sí, que tengas como el abanico de opciones, ¿no? Claro, no es como a lo mejor en otros deportes que no ves tantos mexicanos triunfar y brillar. Aquí sí hay muchos, la verdad. Bastante. También nos preguntaban. ¿Cuál es la rivalidad de los Yankees? ¿A quién odias más tú como fan de Yankees? ¿Boston o Texas? No, Boston, siempre, por siempre, a los Red Sox. Y acá también tiene rivalidad, creo que la rivalidad clásica viene siendo los Cardenales. Los Cardenales, pero por la división, sí, siempre ahí como que son los que nos dejan siempre en el camino. Le tengo un odio a los Cachorros porque una vez nos dejaron fuera del comodín. Tardiste porque ganaron. Tardí muchísimo porque esa era nuestra temporada. O sea, esa era ese día o nunca. Y pues claramente nunca. Nunca. ¿Cuánta? ¿Han conocido estadios los dos? ¿Han tenido su oportunidad? ¿Cuál es el que más les ha gustado? Más allá del favorito. Ya sabemos que PNC Park, Yankee Stadium, fuera del de su equipo, ¿cuál les ha gustado más? Diga, yo amo el Yankee Stadium, pero que el de los Padres me gusta. Es justo lo que te dice, te gustó Petco, ¿no? Sí, Petco me gusta. Es que no, si no, a ver, te juro que ahorita sí me agarraste el culo. No, pero Petco es una gran respuesta, o sea, Petco es bueno, nada más, es un gran estadio, es muy bonito visualmente, pero también con esto del aire que no puedes, es muy difícil meter home run, anotar home runs en ese, no sé. Sí, es un parque de pitcher. Sí, entonces. O sea, tú eres fan de la ofensiva, tú quieres ver batazos. Yo quiero ver batazos, por eso estoy feliz con esta temporada. Sí, sí, sí. ¿Y en tu caso cuál te gusta? El AT&T Park y Wrigley. El AT&T Park tiene una magia espectacular. Ahí con la bahía, la McCovey Cove. La manopla que está en el jardín. Seguramente sí lo conoces. ¿El de los Red Sox? No conozco Fenway. Dicen que es impresionante, que es súper bonito. Conozco Wrigley, que junto con Fenway son los dos parques más viejos. Más viejos. Y Wrigley también es espectacular. Pero a mí se me hace que el Fenway tiene eso, que Fenway tiene debe ser que entras brutal. Y debes de sentir como esa vibra de hace totalmente. Muchos años. Y eso es lo que se me antojaría conocer, ir a un clásico ahí. Yo me quedo con AT&T Park y Wrigley. Oscar nos pregunta qué piensan de Julio Urías. ¿Qué, hasta dónde creen que lleguen? Sabemos que es uno de los prospectos fuertes. ¿Qué piensan de Julio Urías? Pues por lo menos esta temporada, y quién sabe hasta cuándo pueda regresar. Yo la verdad veo que es un gran prospecto, pero no sé tú cómo lo ves con esta lesión. Lo han cuidado mucho los Dodgers y creo que se ha visto reflejado. Ahora que tuvo esta lesión, por lo mismo se lo están llevando con más calma. Es difícil predecir hasta dónde puede llegar Julio Urías, porque las comparaciones siempre con Fernando Valenzuela, pues me parecen un poco fuera de lugar, porque pues no sabemos, o sea, hasta dónde claro. va a llegar, ¿no? El hecho de que sea tan joven, que sea un lanzador zurdo y con tanto talento, obviamente te da para pensar que puede ser uno de los pitchers as de la rotación de los Dodgers en un futuro, ¿no? Además talentoso, zurdo, igual que Valenzuela, y además con ese ángel que también tenía Valenzuela y que no muchos lo tienen. Tienen que ese ángel que muchos cuando debutó o después en los otros juegos queríamos verlo y se armaba todo el... ¿Cómo se llamaba en redes sociales? Rompía las redes. Y sobre todo, también la adversidad contra la que tuvo que luchar y como llegar hasta donde ahora está. Claro, además estas historias, increíble. O sea, su historia de haber tenido un tumor en el ojo, de que se lo haya sacado, de todo lo que sufrió y además ser lanzador, o sea, que además se requiere que tener una vista increíble. Y que lo hace bien, además, me encanta su historia. Cuando pone el ojo, pone la bala. Así es. Diego, nos preguntan, ¿cómo reforzarías a Dodgers y Astros? Esta pregunta es desde Twitter de César Valenzuela. ¿Cómo reforzarías a los dos equipos que van de líderes? Los Dodgers tienen, yo creo que sumar un brazo, tienen que sumar un brazo o dos, uno como abridor y otro como en el bullpen que haga un tándem con Kenley Jansen. Creo que eso sería... ideal, ¿no? Ya soltaron a Sergio Romo, tendrían que agregar un brazo, insisto, al cuerpo de relevistas, y un abridor no les vendría mal, porque ahora qué pasó con Clayton Kershaw, se lesiona, y pues de dónde sacas, ¿no? ¿Cuándo regresa? No hay tiempo, dijeron cuatro o seis semanas, pero no hay una fecha específica, o sea, se podría perder igual y hasta más si no está listo, y la ofensiva me parece que no tiene problema, o sea, los Dodgers batean, en ese sentido me inclinaría más por el cuerpo de relevistas. Ah, bueno, y los Astros tienen que tener otro brazo, obviamente, otro abridor. Y
También, igual otro elemento en el bullpen, porque el bateo está, sin embargo, también se les lesionó Correa. Entonces, siempre agregar como piezas de backup, digamos, de respaldo, nunca está de más. Porque más bien es lo más complicado, o sea, como la segunda mitad. Exacto. Donde empieza a pasar esto, que se empiezan a lesionar, se empiezan a cansar, y ahí hay como mucho más estrés. Entonces, creo que sí es importante. Y sobre todo, perdón, antes de pasar a otra pregunta, se ha demostrado que los equipos que llegan a la Serie Mundial en los últimos años han sido bullpens muy sólidos, y que esa es la clave. O sea, si tú tienes un bullpen sólido, con eso la armas, porque es lo que al final cuenta, ¿no? O sea, uh-huh, dicen que la defensiva es la que gana campeón en, ajá, muchos deportes, ¿no? En el americano. En casi todos, las defensivas acá son los que ganan los campeones. Y acá el picheo es el que gana, ¿no?, los campeones. Bueno, están en las oficinas de MLB México. Cuéntenos un poquito por qué vinieron, cuáles son los planes que vienen. No, porque nunca nos habían invitado y hasta ahorita nos invitaron. Gina. Sí. Entonces, no, ya nos habían invitado, pero no habíamos venido porque todavía no estaba lista. Entonces dijeron, hasta que ya esté muy bonita y así. La verdad está increíble. Pero hay muchas sorpresas que vamos a hacer con MLB, empezando por, no sé, yo tengo ganas, ahora vamos a platicar con la gente de MLB, de ir como al Yankee Stadium a hacer algo. Ay, ¿no le pierde? No. ¿Y por qué no vamos a Pittsburgh mejor? No, porque primero es a Nueva York. Bueno, siento, está bien, te la compro, porque la verdad, imagínate, estar en Yankee Stadium, entrevistar a jugadores de tanto de Yankees como, pues no sé, tener la oportunidad de igual entrevistar a alguien de los Mets y coincide en una serie por ahí. Imagínate ir a... Viene una serie, la viene el Subway Series. Viene la Subway Series. Podría ser, suena bien. Vamos a platicar qué se puede hacer, porque creo que has dado una gran idea. He dado una gran idea, a lo mejor ir a saludar a mi paisano Luis César. Ándale. De Córdoba, Veracruz, para el mundo. Que la verdad, se tiene que poner las pilas Luis César, porque el año pasado demostró que tiene para ser abridor de los Yankees, o sea, no de cualquier equipo, de los Yankees. Entonces, ahorita ha estado batallando. Ayer lanzó una entrada, le pegaron un home run, pero vaya, si Luis César comienza a agarrar confianza, creo que puede ser uno de los pitchers clave de los Yankees de cara a la contienda de esta segunda mitad. Entonces, bueno, estar aquí en la oficina, mil gracias por la invitación. La verdad es que está increíble. A ver si no me robo una gorra ahorita. Justamente, la gente dice que les regalemos gorras y... Creo. Está súper chida. ¿Quieren esta? Yo estoy segura que la MLB se las va a regalar. A los piratas no la veo por acá. Espero que estén. Creo que Jimena y Diego podrían hacer algo ahí para que los aficionados también... Pues se lleven, sí, algo, ¿no? Hacer algo. Primero sigan esta cuenta de Facebook de MLB México para que se vayan enterando de todo. Seguramente sí les vamos a estar regalando cosas. Y bueno, yo no la MLB. Sí. Yo también. Ya te lo acreditaste, ¿verdad? Ya me lo acredité. Les voy a estar dando muchísimas cosas. No, y sorpresas que vienen. Y si pues a lo mejor algún viajecito o así estaría bueno. Pues sí. Ojalá podamos ir a eso que comentas, a Nueva York. Dice que eso se preste pues también para alguna dinámica con el público de la MLB México. Oigan, y platíquenos ya para terminar, Fox Sports, juegos viernes y sábado, también tienen el programa los sábados, platíquenos. Sí, está la triple cartelera, Jimé. Que ahorita no recordamos el viernes, según yo, en Dodgers Nationals, pero si no, el sábado sí va a haber ese juego de Washington contra los Dodgers, que la verdad es lo que decíamos, que son los grandes contendientes para llegar a la Serie Mundial. Tenemos el juego de Rockies, tenemos el juego de Rockies también, el... Rockies. Ah, bueno, aquí festeja Daniel Corona también, porque él le va a los Rockies. Pero, bueno, tenemos triple cartera. ¿Rockies viernes, Toronto? No va. No es cierto, no, estoy inventando. ¿Qué no es Rockies Nationals? Pues, ya estoy creo que es Nationals, claro. No, sí, creo que yo soy la que estoy súper mal. Va a los Nationals y en el otro va a los Dodgers. Sí. Que hasta dije, es que van a jugar en Fox los dos, sí, pero no juegan entre ellos. Es más, espérense, es que no, eso no está bien. Pero bueno, los horarios son, o sea, el viernes a las 9 tiempo el centro, 9 de la noche por Fox Sports 2. Y el sábado tenemos la doble cartelera. El primer juego a las 3 de la tarde y el segundo a las 6 de la tarde. Esperando, obviamente, que termine el de las 3 para entrar de lleno con el segundo. Es ya, julio 29, ¿no? Sí, no, el sábado. Nationals, ¿verdad? Rockies Nationals. Sí, Rockies Nationals. Sí. Y el otro es el juego de Dodgers. O sea, ¿cuánto me tardo? Lo debes tener por ahí. ¿No están los Dodgers? ¿Cómo no van a estar? Ah, ya, San Francisco Dodgers. Ah, mira. ¡Wow! O sea, además aparte es un clásico de California. La archirrivalidad de la División Oeste. Entonces, no se la pueden perder. Sí, no se la pierdan. Porque hay mexicanos, además, en esos equipos. Sí,
Sí, no se lo pueden perder en Fox Sports. Y además el juego, el programa del viernes. El programa del viernes, no, el sábado. Yo estoy. Sí, sí, sí. El sábado, desde las 2:30 de la tarde, tenemos la previa. Es que antes era los viernes. Qué bueno que sirve esto para aclarar. El programa antes era los viernes a las 8:30. Ahora es los sábados a las 2:30. Antes de la doble cartelera. Exactamente. Previo a la doble cartelera, tenemos un programa de media hora. Entre, mira, estamos viendo lo que pasó en el entre Ernesto del Valle, Emilio León y un servidor. Sí, claro. Eso fue el juego de Yankees donde Todd Frazier pegó su primer home run con la franela de los Yankees. Un día antes había bateado para triple play en su primer turno en Yankee Stadium. Ya sé, ayer me lo restregaste y me lo volviste a poner fue muy humillante. Pero bueno, Todd Frazier llega a cubrir la tercera base que tanto necesitaban los Yankees. Jugaron contra los Rojos de Cincinnati y ganaron. Y ganaron. Quique Mendoza. Quique Mendoza te pregunta, Jimena, fuera de los Yankees, que es tu favorito, ¿quién, si no son los Yankees, quién te gustaría para campeón de la Serie Mundial? Te digo la verdad, los Dodgers. Digo, obviamente por Adrián, porque tengo además muchísimos amigos que le van a los Dodgers, porque además Los Ángeles es una ciudad que me encanta y que me gustaría que tuvieran esa felicidad, esa alegría. Los Dodgers, me parece bien, porque... ¿No? Ya se lo merece. Son 70 victorias, el primer equipo en llegar a 70 victorias. Además, y ya se lo merecen y además han tenido una muy buena temporada, pero ya van como 3 temporadas que les pasa, que van muy bien y ya para llegar a las finales como que se nos desinflan. Eso, ojalá no les pase eso. Sin el corazón, fuera de los Piratas, favorito para ser campeón este año. Los Piratas no, están lejos de ser favoritos. Yo me quedo con los Astros. Tengo que decir los Astros, porque creo que en la Americana... No hay... ¿Por qué aburrir los Astros? Es que me quedaría con los Dodgers, pero no puedo repetir tu respuesta. Sí, tengo se puede. Que... No, es que los Dodgers en la Nacional... Son el equipo contendiente número uno, el favorito. Y en la Americana yo me quedaría con los Astros. Y creo que si se enfrentan en una Serie Mundial, se la llevan los Astros, yo creo. Y probablemente sí. La Serie Mundial va por Fox Sports, obviamente. Veremos a Jimena, claro. ¿Te gustaría estar ahí también? Pues ojalá y me lleven, ojalá y mis jefes me estén viendo y ojalá y me lleven ahora sí. Que me dejan aquí. Y Diego Venegas, ¿ya sería tú? ¿Tercera? Bueno. ¿Cuarta Serie Mundial? La experiencia de estar en una Serie Mundial, cuéntanos. No, espérate, en la pasada, que fue una gran Serie Mundial. La pasada que además, o sea, es que tuvo todo, ¿no? Uh-huh. Que llegó Chicago, que se rompió la maldición de la cabra. No, de cómo juego... llegaron además, o sea, que tuvieron que cómo remontaron, eso fue impresionante. Y, a vos. Y que se fue a 7 juegos, que se demoró por lluvia y tuvo, o sea... Tuvo todos los elementos para hacer una gran Serie Mundial. Me tocó, mi primera Serie Mundial también se fue a 7 juegos, la de San Francisco, Kansas City, que fue la de hace 3 años. Y pues la experiencia increíble, inolvidable. Y sobre todo la de en medio también estuvo brutal, porque llegaron los Royals contra los Mets. Y ese juego en el que Matt Harvey echa a perder todo en la novena y se viene el desenlace. Y estuvo padre porque ya teníamos así la idea de, bueno, pues nos vamos a regresar a Kansas City para el sexto y séptimo juego. ¿Cuál? En la novena entrada se vino el rally y ahí se acabó la Serie Mundial, ya no hubo regreso a Kansas City. Entonces, creo que la experiencia de entrevistar a los jugadores, de estar en el vestidor, de... Pues es que, en realidad, una cobertura de Serie Mundial es pesadísima. Sí, porque son muchos días, no es como un Super Bowl, no es un juego. Exacto. Son muchos juegos, son muchos viajes. Si es que llegan. Son muchos viajes, ¿verdad? Porque es primero llegar a Estados Unidos, ¿no? Y la ciudad que sea, si no es con escala. Luego, 3 días después, tienes el viaje a la otra ciudad del otro parque, ¿no? Del otro equipo. Y luego te vuelves a cambiar. Si hay sexto y séptimo. O sea, son viajes muy pesados, pero que al menos yo no cambio por nada. Ojalá tengas oportunidad de ir a estar a Jime, sería increíble. Okay, te piden saludos hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, mis paisanos, les mando un saludo. Pero tú eres de Córdoba, ¿no? Sí, pero pues somos de Veracruz. No, también. ¿Y a quién le van en México? Del béisbol mexicano nos preguntan, nos han preguntado varias personas. Me imagino que... A los Rojos del Águila y también le voy a los Mochis, a los Cañeros de los Mochis. ¿Por qué a los Cañeros de los Mochis? Pues me encanta ese equipo, ya de tiempo, así de hace mucho tiempo. Me encantan los Cañeros de los Mochis. ¿Y acá tienes equipo ya tiene nuevo estadio, en las ¿no? ligas? Pero... Lo van a remodelar. No, mira, o sea... Tengo una afinidad, quizá por los Diablos Rojos de México, pero no es así que me apasione. Me gustan los Cañeros, tampoco es mi equipo, pero me gusta porque fui a los Mochis, me encantó la comida, el béisbol y la vibra que se siente en los muy Mochis. Divertido. Aunque también Culiacán me encanta, o sea, los Tomateros. No le voy a nadie. También alguna vez fuimos a Tijuana, ¿te acuerdas? Fuimos a Tijuana, fue muy divertido, fue súper divertido.
Lanzó Jimena la primera bola. Yo la lancé muy bien. Un strike. Por el centro de la zona de strike. Muy bien. Eso fue hace que como 3 años. Eso que también fuimos a Petco. Pero. Pues sí, o sea, me quedo con. No, o sea, yo sé que la pregunta era que nos arriesgáramos a decir nuestros equipos. Yo honestamente no me puedo comprometer. No soy apasionado de algún equipo como para decir este es. Pero. Bueno. Yo cuando fui. Yo fui madrina alguna vez de los Rojos del Águila. Y tenían años de no ser campeones. ¿Y qué crees? Ese año fueron campeones. ¿Les diste suerte? ¿Y qué crees? Ya no han vuelto a ser campeones porque ya no he sido yo la madrina. Está. Si nos está escuchando la directiva. Directa, para que la vuelvan a invitar. Ya no me inviten ya, así quédense. Me voy con los cañones. Los toros van bien este año, digo, no fuiste la madrina, no, pero. No, ya no sé. No, porque luego me hablan así, ya todo el mundo quiere que yo sea la madrina. No, pues no, tampoco. No es eso, es a quien le vas. No pueden ser campeones todos. No pueden ser campeones todos y además es a quien le vas. No, además le tienes que cobrar comisión al presidente del equipo o del que sea madrina porque pues, es campeón al siguiente año. Obvio, un porcentaje de las ganancias. Sí. Bueno, algo más que le quieran decir a la afición, ya estamos. ¿Hay compromisos todos? Pues nada, no se despeguen del Facebook de MLB México porque va a haber muchísimas sorpresas para los que son fans del béisbol y para los que no también. Exacto. Porque sí. Es para que se vuelvan fans. Sí, porque honestamente si algo estamos intentando es como compartir nuestra pasión por el béisbol y que pues gente que quizá no esté tan familiarizada con este deporte, pues poco a poco le vaya agarrando la onda, que entienda que no es tan difícil como parece, porque mucha gente dice, no, es que no le entiendo las reglas. Bueno, nosotros lo vamos a intentar hacer lo más digerible posible. Ni aburrido, que es de los más divertidos. Es que no es aburrido, se los juro que no es aburrido. Todo el tiempo tienes que estar pendiente de lo que pasa y obviamente la experiencia de ir al parque de pelota no hay igual. Entonces, como dice Jimena, manténganse pendiente de las redes, porque tendremos dinámicas. Creo que pues esta iniciativa de MLB México también de acercar a la gente con las cajas de bateo que me tocó una que pusieron en Reforma. ¿Cómo te fue mal, no? Que, no, me fue muy bien. ¿No te acuerdas que lo único que hice mal fue pegarle a una chava que estaba ahí en un lanzamiento? Pero, nada más, la escalabre. Pero después la puse ahí en la manopla del catcher, pegué un home run. Por cierto, el domingo volvemos a estar, están invitados los dos. El domingo en el ciclotón en Reforma vamos a volver a estar para que vaya la gente. Es para pues, todos. Me parece una gran iniciativa de la MLB México intentar acercar, obviamente, a la gente. De eso se trata. Y qué bueno que esta oficina sirva como embajada del béisbol, de ligas mayores aquí en México. Así es. Ya hacía falta y qué bueno. Nos están pidiendo que regalemos algo con la firma de ustedes. Vamos a ver si dejan algunos regalitos por acá. Va. Para los aficionados, para los que nos siguieron. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Y estaremos haciendo cosas con ustedes. Muchas. Por eso sigan. Sí, gracias. Bye.